Muchísimas gracias, Glenda. Un saludo para ti y para todos los que están con el noticiero del mediodía. Como bien tú decías, esta noche tendremos el debut de Mijaíl López, nuestro abanderado, uno de los momentos más esperados de nuestra delegación aquí en los Juegos Olímpicos. Bueno, al filo de las 10 de la noche aproximadamente, tendrá su primer combate de eliminatorio y será contra el rumano Ali Alexuk Subsurario, que me decía el colega Duriel Reyes, que lo tengo aquí de camarógrafo y que va a narrar a través de Radio Rebelde los combates de Mijaíl. Él ya estuvo buscando la trayectoria de los rivales y este rumano, el primer rival de Mijaíl, es campeón europeo en la cita de 2020. Bueno, el segundo compromiso, en cuarto de final, Mijaíl se verá las caras con el ganador entre el coreano Min Sung Kim, que es bronce mundial, y el iraní Armin Mirzakhzadeh, que es un atleta joven, pero que tiene una buena trayectoria en las categorías juveniles. El que resulte vencedor de ese combate, entonces enfrentará a Mijaíl en cuartos de final. Y en semifinales, el duelo archirrival entre Mijaíl López y el turco Risa Kayar, que no será en finales como en otras ocasiones. Aquí van a verse las caras de llegar victoriosos, por supuesto, en semifinales. Estos serán los tres combates de Mijaíl, repito, desde esta noche, en jornada eliminatoria. Y de pasar a la gran final, sería amaneciendo el lunes, allá en Cuba, después de las 5:30 de la mañana aproximadamente. Y de resultar victorioso por el otro camino del organigrama, será el ruso Sergei Semenov, el rival de Mijaíl, que ustedes saben, el ruso campeón del mundo del año 2018. Bueno, esta es la trayectoria que le espera a Mijaíl para llegar a la gran hazaña esperada de 4 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Esta noche, toda Cuba con Mijaíl López. Te devuelvo la señal, Glenda.